Buenas, bienvenidos chicos a una nueva video reacción. Esperen que voy a poner ya, como ustedes saben, voy a poner lo que sería la intro para que vaya pasando mientras vamos charlando un chiquitín. Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a todos los que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, las van a tener por allá abajito. También si les gusta el contenido de lo que es RBD, Anaí, Dulce María, Maite, en general de RBD o Rebelde, que es la Rebelde la novela, RBD la banda, los artistas por separado, y quieren quedarse por acá para tener más contenido, son súper bienvenidos a quedarse por acá. Me encantaría que se queden, bueno, y formen a este pequeño canal. Así que nada, también arriba el botón de suscribirse si son viejitos o nuevos. Tienen la oportunidad de apoyar al canal monetariamente con una colaboración mensual, que es arriba del botón de suscribirse. Tienen un botoncito que dice unirse, ustedes pueden ahí formar parte de los miembros del canal. Con ese botón le dan clic, ahí les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensual y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera el canal, lo pueden hacer, sino de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Si un dislike me ayuda, pero si me ponen por qué motivo lo están haciendo, sería súper bueno. Así que nada, amaría eso. Y bueno, lista de reproducción: Anaí, Dulce María, Rebelde, RBD, Maite. Todas tienen su lista de reproducción, así que las pueden chequear en el canal. Hay muchísimo material en general de lo que es Rebelde en el canal, así que son mega bienvenidos a pasarse por el canal y chismosear eso. Compartiendo, como siempre les digo, me ayudan un montonazo. Así el canal crece un chiquitín más y eso me ayuda un poquito más a mí. Y crece la familia acá adentro. Así que nada, muchas gracias de antemano. Bueno, vamos a ver qué onda con este capítulo Rebelde, capítulo 20, no, 32. Ya estamos en el 32, chicos. No pensé que estábamos tan alto. Juro que no pensé que estábamos tan alto. Pensé que estábamos... ¿Es 32? ¿Estamos bien? Yo pensé que estábamos más abajo. ¿Qué onda? Les juro que pensé que estábamos como por el... No sé, qué sé yo, 30. Bueno, son dos capítulos menos, pero un capítulo es un montón. Hay mucha información en cada capítulo. Pero bueno, vamos a reaccionar a este capítulo número 32. Ahí la puta casi me voy a estornudar. Así que, nada, vamos a darle play y vamos a sacarle el audio. Cuando de niño corría, gritaba y saltaba de alegría. ¿Cuántas veces la gente que me rodea me ha dicho que me tengo que estar quieto y sin hablar? Pero no saben que por dentro sigo siendo ese niño en movimiento. Están bien. Es un niño todavía, tengo todas mis niñas. Por una parte está todavía, después tengo la otra parte. Todavía tengo la parte más niña como esta, que ama los juguetillos como este. Vamos a seguir. ¡Maldita porquería suena! Roberta, parece que salió mal tu broma, ¿no? Dieguito, por favor. Mira, hoy no voy a poder ir con ustedes, pero te lo juro que la próxima vez yo te hago las que quieras. Roberta, de verdad. Roberta, escúchame, ¿tú crees que soy idiota? Primero me amenazas, luego te haces la buena. Te quedas. Claro, ¿qué voy a esperar de ti? Bueno, ya me voy. ¿Dónde vas? Tú te quedas. Digo, no me puedo arriesgar. Te quedas. Digo. Me gustó que algo le salga mal. Para los que me critican porque le digo cosas a Roberta, me gustó que le salga mal. Bueno, Nico, ya quita esa cara, güey. Les juro que me gustó. No siempre se puede salir con la suya. Güey, aparte a mí ya se me ocurrió algo para fregarnos esos de la logia. Pues cállate, Miguel, nos van a oír. Nico, ¿quién nos va a escuchar? Estamos solos, güey. Bueno, pues nomás estoy tomando medidas. No podemos estar hablando eso así, suelto. Así como si fuera cualquier cosa. Yo lo sé. Está cañón. Oye, ¿le vas a decir a Madariaga lo que encontraste? No. Hay algo en ese güey que no me late. ¿Pero si fue el único que te ayudó? Precisamente por eso. Él fue la única persona que nos dio pistas para llegar hasta aquí. Además, él cuando estaba en esta escuela se graduó con honores y no era ningún becado, ¿eh? Eso quiere decir que él tenía poder. Bueno, tiene razón. Tiene bastante razón en lo que está diciendo. Hace dudar un cachitito si es tan bueno como parece o si no es tan bueno como parece. No. Va, personalmente lo siento así. Como...
lo pensamos del chiquitito este. Se me fue el nombre, pero bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. Así que tenemos que ver qué onda con eso. ¿Cómo le dirían ustedes? ¿La eulogia o la...? Porque eulogia suena más la logia. La eulogia también es un nombre. Eulogio, eulogia. O la Julia. ¿Qué tal si estamos hablando del presidente de la logia? ¿Qué tal si él está haciendo todo esto para que... para caer en una trampa más grande? No manches, Miguel. No lo habías pensado, ¿verdad? No, que no se puede confiar en nadie. Chale. Yo hasta me asusto en mi propia sombra, no inventes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Ay, no, justo. Hola, Nico. ¿Pudiste averiguar algo? No, nada. Ok. Cocholate. Venía a decirte nada más que hay alguien esperándote. ¿Sí? ¿Quién? ¿No te imaginas? Su mamá. Su mamá. Tengo el chocolate. Perdón. Mi mamá tiene el cuerpo muy parecido al mío. Me queda perfecto. Y aparte es un Chanel, ¿eh? O sea, mi mamá se vestía de lo mejor. Ay, Lupita, Chanel, la marca súper importante, ¿no sabes? No, pues no, no sé quién era, pero yo no estaba mirando la ropa, la verdad. ¿Entonces qué? Tu cara. Es que es increíble, de verdad. No sabes cómo te cambió el rostro en cuanto empezaste a poner todas las cosas de tu mamá. Hasta el enojo se te olvidó. Bueno, eso no tanto. Todavía estoy muy enojada con mi papá. Y con Peter. Es que no puede ser. Me tienen encerrada como una delincuente. Ay, pero Peter te quiere. Aparte, te está cuidando, se preocupa por ti, te conoce. Mira, a ver, si no, ¿cómo hubiera sabido que todas estas cosas te iban a hacer tan bien? Ah. Sí, Lupita. Toda la razón. De todos modos, hay algo que no me cuadra. O sea, mi papá toda la vida me la pasa diciendo, no, no hay nada de tu mamá, no hay nada de tu mamá, no hay nada. Entonces esto, pues ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué no me enseña nada? ¿Qué pasa? Pues no sé, a lo mejor es que son recuerdos que lo ponen muy triste. O hay algo más ahí. Pues igual. ¿Qué es esto? Por alguna razón, yo creo que hay una razón por la que el papá tiene como un corte ahí con la historia de su mamá. Creo que hay algo escondido y por eso le molesta tanto la mamá de Roberta. Hay algo como que era muy famosa o algo así. Hay algo ahí raro. Ay, no. ¿Será la letra de mi mamá? ¿Qué le escribió al papá o le escribió a ella? Capaz que le dejó una carta a ella y no, nunca se la dio. No, por favor, que se va a calentar con el papá. Pues parece como un diario, ¿no? O algo así. Ay, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Ay, no sé. No sé, no sé, no sé, no puedo. No puedo, no. No quiere. Se entiende, se entiende, se entiende. No, que quiere como miscuir en esas cosas o intrometerse y encontrar algo que no quiera ver. Seguramente es esa la razón, como vino cuando uno dice no quiero revisar el celular y dice sí, bueno, encontraste y cagaste. Buscaste, encontraste. No puedo leerlo, no puedo. Hola, Miguel. Ah, señor Colucci. ¿Cómo está? Bien, bien. Te estaba buscando. ¿En qué le puedo ayudar? Ah, pensé que era la mamá. Yo me puse contento y dije la mamá y la hermana. No. Que como hiciste también el trabajo anterior, tengo uno nuevo que encargarte. Voy a pagarte por adelantado. No. Mire, yo creo que sería más cómodo para mí si usted me paga ya una vez que termine el trabajo. Digo, si le parece mi desempeño. Es que no tengo ninguna duda que lo vas a hacer muy bien. Bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Vigilar a Mía. ¿Qué? ¿Justo ahorita se le tiene que acabar la maldita pila? ¿Y ahora cómo le aviso a Joaquín que no puedo ir? Justo lo que no quería hacer. Guiño, guiño. Lo que no quería hacer. Tiene que hacer ahora, por plata. Vigilar a Mía. De verdad, el refrán es muy
cierto, el que se duerme con escuincles amanece todo miado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo? ¿O está mal puesto el cassette? ¿Vieron que el cassette tiene doble coso? No creo que lo haya puesto mal. Porque justo que la grabación le salga mal es como raro. Rarito. Ese enano ni siquiera sabe espiar. Seguramente Diego se dio cuenta como es inmenso. ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¡Boluda! ¡No! Plantitas. Se va a hacer mierda. Se va a hacer mierda. ¿Qué le ha puesto que se va a hacer mierda? Ay, Dios. Tanto va a ser. Está bien. Entiendo la postura de que quiere ir a ver al chico porque el chico le gusta. Pero es un ratito. Cambiaré la fecha. Tanto va a ser. No es tan importante el boludito ese. Me cae mal el chico. Sé que todo como re bonito así. Pero las actitudes no son como alguien que me simpatiza. Personalmente. Siempre me tomo las cosas personales. Al que le molesté, no me importa. Me las tomo personal. Ojo. Personal me dio como si yo estuviera viviendo ese momento. No como que me caes mal porque sos bonito. Me caes mal porque sos bonita. O sos... No. No me refiero a yo convivir con esas personas así. Nito, qué bueno que regresaste. Ya te extrañaba, ¿eh? Yo también. Te traje esto. ¡Ay, es tuyo! Oye, tengo unas medias de leopardo que si te las preso te van a ver divinas con esto, ¿eh? Roberta, no se te ocurra. Es que me abusaste en frente de mi familia, te lo advierto. Uy, no te puedo prometer nada, ¿eh? Se me escapan, ya sabes, así soy. Aunque si te hago quedar así súper, súper mal, va a ser sin querer, ¿eh? Uh-huh. Pues yo te puedo hacer quedar peor. ¿Cómo la ves? Acuérdate de eso. ¿Qué haces? Hola, mi vida. Me acaban de avisar que está una amiga tuya aquí. Me había olvidado que tenía como mamá postiza. Esa es la mamá postiza, no me acuerdo. Era como la novia del papá de él. Me había olvidado. Es tan como... No tiene sentido o como que no tiene mucho peso en la novela, como cero, y se me fue. Hola, mucho gusto, soy Mabel, la mamá de Dieguito. Encantada, señora. ¿Qué tal? Ay, no sabes, estoy feliz. Es la primera vez que Dieguito trae una jovencita a la casa para algo por mí. Y no sabes, yo creo que eligió un monión porque está monísima. Estás divina, hija. ¿Qué quieres? Gracias. No sabes, ¿me recuerdas tanto a mí? Ay, cuando tenía tu edad, no sabes, me encantaba llamar la atención. Dijo, ¿soy la mamá? ¿Es la mamá real? ¿Es la mamá real, jódeme? Me fascinaba, ¿no sabes? Como loca, me encantaba. Oye, pero ¿por qué no te das una vueltecita a ver? ¿Te gusta, Dieguito? ¡Guau! Wow. ¡Qué buen look traes! Gracias. Usted también, ¿eh? Pero de hecho tengo unos mucho mejores. Tengo un conjuntito de hecho divino, pero está en mi casa. Entonces le estaba diciendo a Dieguín que me quiero dar una vuelta en mi casa para ir por él y ir más ad hoc, ¿no? Ay, no, pero para mí estás preciosa. O sea, sí te puedes quedar ahora que si... No. A mí me gusta así. En serio, un poco más de maquillaje y ya está. ¿Estás seguro? Sí, claro. Maquillaje ya. Quieras. Mabel, francamente, ¿qué es esto? ¿Qué? Mira, tengo que cuidar mi imagen. ¿Qué? ¿Lo dices por la falda? No, por la falda. es una bomba, hija de puta. Pensé que se veía más nena de lejos. Le juro que pensé que se veía mucho más nena. Y recién hice una toma un poco más cerca y una mujer más grande y... Mierda. Es como almas tan... Perras, muy perras. No, a la parte de arriba estás como muy tropical, papá, muy descubierta, hijo, ve. Papá, mira al espejo, hazme el favor. Papá, se tiene que poner a discutir enfrente de una amiga. Ustedes no, sí que no, saben no, cómo se sentir como a la gente. Espérame. Nadie está discutiendo, hijo. Intercambiamos puntos de vista como cualquier matrimonio. Vete en el espejo, mi amor. Okay. Está un poco exagerado. Permiso.
Con permiso, muchachos. Jódeme. No está. Qué viejo. Bueno, hay como la cuadrar a una mujer como que no tiene que mostrar mucho. No está mostrando nada. Está mostrando que la parte está acá nomás. Porque apenas se le notan los melones. Los melones. Perdón, a veces se me salen las palabras que digo naturalmente, no, normalmente. Pero nada. Tendría que estar como diciendo el viejo. Esta es mi mujer, te la presento y ver. Qué importante. No decirle tapate, ponete la bolsa de papa. En 15 minutos salimos. 15 minutos. No, pues ya veo por qué estás mal de la cabeza, Dieguito. Oye, ¿y tu papá nomás se la trae cortita de palabra o también de...? Roberta, ni se te ocurra hablar así de mi familia. Ya te lo dije. Maquíllate. Intensa eres. ¿Tensa es tu papá? Va a saltar por la ventana. Va a saltar por la ventana la pelotuda. Va a saltar y se va a lastimar. ¿Qué les apuesto? Le apuesto cualquier cosa que va a saltar por la ventana y le va a dejar una notita. No, no, no. 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 Es porque estoy desesperado. No sé qué hacer con Mía. Algo le pasa, está muy rara. Nunca se había portado de esta manera. Y tengo miedo que esos cambios se deban a la amistad que tiene con esa muchacha, con Roberta. ¿Con Roberta? Bueno, Roberta está un poco loca, pero no es una mala persona. Yo no creo que sea eso. Pero es mi punto de vista. No sé qué pensar. A mí la verdad es que no me gusta nada. Sé que lo que te estoy pidiendo pues no es algo muy ético que digamos. Pero todo lo que hago me parece poco. No sé si es correcto, pero quiero cuidarla, quiero protegerla. Me imagino que ha de ser un poco difícil crear una niña con solo un padre, ¿no? Eso debes saberlo tú bien. Por lo de tu papá. Me imagino lo mucho que sufriste cuando murió. Discúlpame que haya tocado el tema. No se preocupe. Prefiero mejor no hablar de esto, sí. Y con respecto a lo del trabajo, claro que sí, acepto. Yo le voy a tener un informe detallado de qué es lo que está haciendo Mía. Muy bien. Digo, yo soy mayor que ella y me voy a considerar como un hermano mayor. Es como si mi padre o mi madre me lo pidiera. Gracias. Eres un buen muchacho. ¿Estás lista, Roberta? No. Roberta. Estimada familia Bustamante. Qué honor que me hayan invitado a compartir una comida con ustedes. Lamentablemente desde temprano me siento muy mal. Problemas femeninos. Por favor sepan comprender. Les agradezco la invitación y espero que se repita en otra ocasión más propicia. Roberta. Hija de puta, se capó igual. Se salió con la suya. ¿Por qué se salió con la suya? Tenía que haber estado ahí. Me las vas a pajar, Roberta. Te juro que esta no te la vas a acabar. Niños, ¿ya están listos? Sí, ya voy, ma. Ay, Dieguito, apúrate, por favor, se nos va a hacer tarde. Oye, ¿y tu amiga? Ya se fue. Ay, pobrecita. Bueno, son cosas que los hombres no pueden entender, ¿eh? Pero le pediste un taxi o algo así.
Obvio. Obvio. La almohada, para que caiga acomodada. La almohada para que no se le pegue en el poto. Oh, quita esa carita, ¿eh? ¿Y es tarde? Vámonos. La nena no va. No se sentía nada bien. Ya veo cómo tienes a las mujeres en el bolsillo. Fíjate si no se te hizo un agujero. Vámonos, mi amor. Me choca este pibe. Lo dije y lo voy a seguir repitiendo. Me choca. Capaz que igual porque es bastante buen actor. Puede ser, ¿no? Que choque así. Las actitudes. Eso es lo que me choca. Acapulco. Wow. Ay, la verga. No, que no se suba ahí arriba. Por favor, por favor, por favor. No, qué cagazo, qué cagazo. Qué cagazo, qué cagazo. Qué graciosa, vas a saltar conmigo. ¿Qué? ¿No me dijiste que te encantaba el bungee jumping? No, sí, me encanta, pero... No, por eso la otra le dijo en un momento que era muy arriesgado en lo que iba a hacer. ¿Se acuerdan que la... me olvido el nombre. Ay, me pica el ojo, perdón. Me olvido el nombre, pero había dicho ya en la escena donde ella le dijo que hacía ese tipo de deporte. Le dijo que era muy arriesgado. Así que por esa razón se la peló. Bueno, se escapó de una mala para meterse en otra peor. Pero para verlo, yo pensé que era otra cosa. A Roberta, no me digas que tienes miedo. O sea... Una novia mía lo menos que puede ser es miedosa, ¿sí? Novia mía. Si no es tu novia, sí, yo le digo. No, no están formalizados, pero. Novia. ¡Le caí! ¿Novia? Bueno, vamos a saltar. Claro, mi amor. Fua, ha relanzado el pibe. Y escapar esta oportunidad. Una chava linda y valiente como tú. Sí, ¿verdad? Que soy única. Lanzaditos. Me gusta, me gusta. No hacen mal la pareja igual, ¿eh? Se ven bien. ¿Vamos? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Sí, mi amor. Seguro. Oye, la liga sí aguanta sin tanto peso y todo. No, boludo, que... No, ¿dónde se va a largar? ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¿Por qué te salir? Me muero, chicos. Yo le tengo miedo a las alturas. Yo me muero. Me desmayo. Sí, Roberta. Es que mira, siento como que lo de acá debería estar... Por favor, Roberta. Esto. Confía en mí, de veras. Ay, no, Roberta, ¿qué se está mandando? Tengo experiencia en esto. Sí, confío en ti, pero es que siento que debería estar más apretado esto. Paso tan bien contigo. ¿Dónde se está metiendo? Vamos. No. No, boludo, no. Se va a largar de verdad. Se va a largar de verdad. No. Me muero. Me dio vértigo. Me dio vértigo. ¿Control de los extintores? ¿Me van a tener que velar en pañales? Chicos, miren, tengo la piel de gallina porque tengo vértigo ya. ¿Te vas a aventar? No, si vine a ver la bahía. ¡Qué por! Todo sea por mi torote.
Se va a largar de verdad. No, me está jodiendo, me está jodiendo. No, 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 no. Se largó de verdad. Se largó. Ah. Mierda. No pensé que se iba a largar. Pensé que se iba a ir al carajo. Bueno, capaz que ya era un deporte que ya hacía previamente. O vieron que eso ya es un deporte. Eso. La adrenalina, por favor. Dios. Bien, 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 bien. Escena favorita dentro de mis favoritas. Espero no olvidarme después. Me gustó. Yo me hubiese estado cagado. ¿Por qué escena favorita? Porque por quedar bien con el pibe. Se la jugó. Me gusta. Hubiese sido el chico también, hubiese estado bien. Pero bueno, me refiero a en el momento este. Oh, mierda, hija de puta. ¿Qué haces aquí? ¿Te esperaba? Fui a tu dormitorio y no estabas. Estoy encarcelada. No exageres. ¿Sabes qué? Mejor vete, ¿no? Porque yo soy una rea peligrosa y no sé si la gente como yo podamos recibir visitas. Solo quiero saber cómo estás. ¿Cómo estoy? Peor que entrando a una tienda en Nueva York sin ninguna tarjeta de crédito. Así estoy, papá. ¿Quieres que hablemos? No, no quiero. Está bien. Bueno, no, a ver, espérate. Solo hay una cosa de la que sí quiero hablar contigo. No, su mamá. Su mamá. ¿De qué? De mi mamá. No me interesa hablar de eso. Es que nunca te interesa hablar de eso. Papá, solamente quiero que me digas una cosa. Por favor, una. No, no. ¿Sabes qué me ponen? No me incomodan, sino que me ponen triste estas escenas. Más la de Mía. La de Roberta no tan. Me pone como. Esas conversaciones sí me ponen mal por el lado de Alma. Pero está ahí, ella está su mamá. En este caso, como ya expliqué en otro momento, ella no la tiene. Y necesita esas respuestas. Está bueno tener esas respuestas. Y es un poco complicado la situación. Por eso, con Roberta se me hace un poco triste, pero no llega al nivel que me. Y me llegan las escenas de Mía, porque no la tiene. Mi mamá escribía un diario. No me acuerdo. ¿Cómo te vas a acordar? Ah, capaz que no es un diario, ¿eh? Capaz que es una carta que hizo, porque era una sola hoja. Y si tiene un diario, bueno, capaz que es una hoja del diario para buscar el diario completamente donde está. ¿Te acuerdas de mil fechas? ¿Te acuerdas de muchísima gente? ¿Por qué no te vas a acordar de la fecha que fue la época más feliz de tu vida? ¿O qué no fue así? Parece que quieres provocarme, ¿verdad? No, no quiero provocarte, papá. Quiero saber, por favor. Mira, si crees que haciendo esto voy a levantarte el castigo, estás muy equivocada. No, no se pone en el lugar. No se pone en el lugar. Se pone en terco. Bueno, está bien como lo está mostrando. Una persona se pone en terco y la otra que quiere las respuestas. Pasaba escribiendo en cualquier papel que le caía en las manos. ¿Pero qué? ¿Qué escribía? No tengo la menor idea. Nunca me lo enseñaron. ¿Pa dónde están sus cosas? ¡Dime! Ya te dije, no hay nada. Es todo lo que tengo que decirte. Bueno, también hay que ponerse en lugar de él.
yo me pongo en el lugar de ambos. Bueno, siempre me critican eso, que me pongo en los lugares de otra persona. No me importa, me pongo en el lugar porque me pongo en el lugar. De él criar a su hija y de repente es bueno que no esté su mamá. Y de repente que te salgan con estas cosas que son bastante difíciles de tocar. Es bastante duro para ambos lados porque él tuvo que criarla, si bien no está nunca ni nada. Está cuando puede por trabajo, que pasa mucho, y la mamá ausente, que ella necesita respuestas. Es como bastante complicado de los dos lados. Gracias, gracias, querido público, y a toda la banda que no pudo entrar. Les aviso que se van a agregar dos conciertos para la semana que viene. Y ahora, para despedirme, esto va para ti, Morena. Tiene una mina en culo ahí. Morí, morí. Te recuerdo, me quedo en tus calzones. Los meten en ropa y me los quitan los ratones. Necesito. Bueno, ahora no hay nadie en casa, por eso me estoy quedando. Reza siempre la voy de noche y no me puedo reír. Ya voy a tener mi cuarto ahí y esto va a ser una explosión porque no me voy a contener. No me voy a contener para nada. Por eso en las reacciones soy más normal. Reacciono hasta ahí, pero bueno. Ya tendré mi lugar para grabar y cagaron ahí. Ay, Dios, qué pendejito de mierda. Para ti, Morena. ¿Qué haces? Suelta la guitarra. Ay, Dios, qué pendejo. Tiene que ponerlo en más escena. ¿Qué haces? Estaba limpiando sus cosas. Limpiando. ¿Rompiste una cuerda? ¿Dónde está Roberta? No sé. No te hagas. Ven acá. ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué no sabes qué? ¿Eh? ¿Qué haces, baboso? Ven acá. Suéltalo, suéltalo. Ya. Este se va a encariñar. Este se va a encariñar con el chiquitín. Ya. Qué mal que nos tuvimos que regresar tan rápido, la neta. No te preocupes, ya vamos a tener tiempo de regresar y estar juntitos. Oye, mira, yo vivo en el penthouse de allá, en esa esquina. Qué ganas de estar en tu cuarto, escuchando música. ¿Hasta crees? No, mis papás son súper conservadores. Qué lástima. Ya, Joaquín, ya sé cuáles son tus intenciones, ¿eh? Pero no, con que hayamos venido a comer basta. Pues entonces come, que necesitas recuperar energías. Tengo el estómago todo revuelto. Fui una bestia, ¿verdad? Perdón, o sea, no debí presionarte para que saltes y... No, para nada, me encantó. ¿Sí, en serio estás bien? Sí, perfecta. Bueno, si no fuera porque tardo en que los ovarios se me bajen de la garganta, todo estaría bien y saldré cada fin de semana. Te lo juro, man. Hace tiempo que no la pasas tan bien con alguien. Hola, mierda, se prendió como... No. ¿Qué hace ahí, Alma? ¿Qué hace ahí? Roberta. No. Ahorita vengo. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien o qué? Sí. A ver, ya dime, ¿por qué tanto misterio? Pues con Luchi me dio otro trabajo.
¿Neta? ¿Qué vas a hacer? Cuidar a Mía. Gracias. Yo que me quiero separar de Mía, la tengo que cuidar. Vamos todavía. Mejor trabajo no hay. ¿Qué? Sí, güey, tengo que estar checando qué está haciendo la niñita, mantener al tanto a Colucho y de lo que está haciendo, pues que no se meten problemas. ¿Tú? ¿Viendo? Es guardaespalda. Ya no es más rebelar, es guardaespalda. Perdón, estoy un poco incómodo. ¿Qué hacen los demás? Miguel, ¿qué te pasa? ¿Cómo aceptaste eso, güey? Pues... una por el pago y otra porque puede estar cerca de mí. Se hace el boludo, pero me está picando la flechita del corazón completamente. Porque necesito la lana. Oye, pero precisamente ahora cuando las cosas entre ella y tú van bien, si se entera te va a odiar, ¿eh? No se va a enterar, a no ser que Nico le diga. Porque es el botón este. A este no le gusta algo, de repente está todo bien y de repente todo mal. Se hace el boludo, doble cara. Las cosas entre ella y yo nunca han estado bien. Ey, por favor, Miguel. Si hasta el otro día me dijiste que traías una onda con ella. No. Viste, este le va a saltar. ¿De qué me estás hablando? Güey, cada vez que yo hablo de ella me siento mal. Repudio a la escuincla. Vamos, vamos, Miguel. Uy, perdón. Vamos. Ya sabemos que se te sale el calzón. ¿Qué onda conmigo? Nada, güey. Yo la odio y ya. No te creo, ¿eh? Mira, no sé lo que estés tratando de hacer ni por qué, pero mira, yo sé perfectamente que Selina y Mía tienen que ver con este misterio, ¿eh? Y la loca de Selina no la mostraron hasta el momento. Pobrecita. No la mostraron. ¿Qué onda? Ah, porque igual están como... no, pensé que estaban en vacaciones, como un fin de semana, porque ella estaba en la casa cuando fue él a visitarla. ¿Por qué estaba Selina en su casa? No entendí eso. Me había olvidado. No, porque estaba descompuesta, ¿no? Porque se descompuso y la llevaron como el médico. Ahí está. Ahí me cierran. Nico. Y... Miguel. ¿O no? Mejor ya dime, brother. Ya, ¿qué traes? ¿Qué es lo que traes con Mía? O... ya. Nico, por favor, no te metas en esto, ¿sí? No. No, Selina. ¿Por qué estaba Selina en su casa? ¿Era porque estaba enferma? Se me mezclan los capítulos. Porque cuando él la dejó, estuvo en la enfermería y se fue a su casa. Sí, era por eso, me parece. Estoy como un poquitín perdidito. Pero bueno. Necesito que vayas a espiar a Mía. No. Yo necesito hacer unas cosas para... ¿sí? ¿Yo? Para la Julia o para la Eulogia. Ustedes comenten. ¿Lugia es la Julia o la Eulogia? Sí, tú, güey. No es no y basta ya. Solamente no le digas que eres mi mamá y ya, ¿sí? Otra vez con eso. No me gusta tu jueguito, ¿eh? Es que tú no entiendes nada, mamá. Ese hombre me encanta, me fascina. Ya me di cuenta, ¿eh? Me di cuenta perfectamente. Qué tonta que siempre. Es que no le has visto los ojos, no le has visto esa boca, no le has visto cómo sonríe. Ay, Dios de mi vida. Lo que vi es que se estaban dando un faje, pero de aquellos, niña. Ay, Roberta. Bueno, entonces... ¿entonces qué? ¿No le vas a decir? Mira, tengo derecho de conocer al novio de mi hija, ¿no? No es mi novio. Oye, ¿y por qué lo estabas besando entonces? ¿Cómo que por qué? Pues, ¿qué hacían ustedes los chavos cuando... antes de que el hombre llegara a la luna y esas cosas, eh? Mira, cuando el hombre llegó a la luna, tu abuelita ni siquiera soñaba que me iba a tener mi reina, ¿eh? Ya sabes que a mí no me puedes molestar con eso de la edad, porque podría ser tu hermana. Tengo que saber con quién andas, ¿ok? Es mi deber de madre. Ok. Si tú dices que eres mi mamá, entonces yo le voy a hablar a todos los periodistas y les voy a decir de tus arreglitos. No serías capaz, ¿verdad? Pues, arriésgate y vas a ver. Mira. Cada vez peor. Ahora la chantajea. Hace bien, Roberta, dos bien y tres mal. Dos bien y cinco mal. Hay un cóctel de frutas. Necesitas comer algo, ¿eh?
Gracias. Pero antes de arrancar. Retomemos. Play. Qué hija de puta. ¿Quieres? Oye, cuenta más de tus papás, ¿no? Justo que le iba a preguntar más de su papá. Mira, me puedes joder. ¿Que son súper conservadores o qué? Ay, sí, y amargados. ¿Y qué me dijiste que es tu mamá hipocondríaca o qué? Hipocondríaca. Sí. Oye, ¿no se van a reír? Sí, se ve más guapa que en fotos. Ay, mi amor, pídele un alto gasto, por favor. Ese yo actuando, boludo, es malísimo. ¿Qué dijo? Espera. Oye, ¿eso no es el bombón de la escuela? La que me dijiste que era una cantante famosa, no sé qué. No, ¿cómo crees? ¿Cómo no? Si es ella, ¿cómo me lo voy a olvidar? Ah. No, mira. Hola. Pobre, media cosa. A mí se me hace que los conozco. ¿Ustedes no son de Elite Way School? Sí. Media cosita, porque quiere meterse y ya le aleja. No sé, muchos me entienden, otros no me entienden. Pero bueno, media cosita. Ah, yo tengo una hija ahí. ¿En serio? ¿Quién? Sí, José Luján. ¿Les molesta si no? No, por favor. Ay, gracias. Qué amable. La cara del pendejo mirándole las gomas. Paja mental. Ay, no le digas, yo también. ¿Qué hace? La cadera quebrada. No, entonces no, sexy no quiere decir exagerada. No avientes así tanto. Te voy a explicar cómo, ¿ok? Fíjate bien. Sí. Así. ¡Wow! Mía, ¡ay, qué diferencia! ¡Qué elegante! No, ya renuncio. Nunca voy a poder ser como tú, mía. ¡Ay, claro que sí, hombre! Si no cuesta nada de trabajo caminar así. ¡Ay, tú crees! Claro, mira, si tú me haces caso y sigues mis consejos, sí lo vas a lograr, ¿ok? Ok. A ver. Pero es que, mira, es que no te quiero estar enchinchando con eso todo el día. O sea, duro ya. ¡Ay, no, Lupita! ¿Con esas palabras? ¿Cómo que enchinchando? Pues entonces... No, no digas enchinchando, mira. Lo que tienes que decir es... No quiero estarte molestando con estas cosas o algo así, pero no enchinchando. Ese soy yo que me mandan a espiar a alguien. Estoy escondido atrás de la... Se ve todo el pelotudo. Pero te voy a explicar. A mí el que seas mi proyecto, pues me ayuda a olvidarme de problemas, me ayuda a olvidarme de mi papá. Y aparte te quiero y te quiero ayudar. Ok. Pero bueno, por lo pronto... Uh-huh. Hazte cuenta, si traes esto... Qué lindo lo que trae, me olvidé decir. Se ve muy bonito. Todo el floreado que tiene. Se ve súper cool. Personalmente me gusta. Te lo puedes como... Ay, Lupita, es que traes esto tan cerrado. Te un hombrito, digo, no enseñas, pero sí sugiere algo. Ok. ¡Ey, chico! ¿Qué haces aquí espiando, no? Pero pásale, estás invitado, hombre. ¿Qué te pasa, cochino? No, ¿me estás espiando? No, te juro que yo... No, yo no estaba espiando. ¿Ah, no? Claro que estabas espiando. ¿A mí, verdad? Tranquilo. No, yo no te estaba espiando a ti. ¿Entonces a quién? A Lupita. Ah, esta escena la vimos, ¿no? Esta escena la vimos como en los adelantos. O en esas versus de Rebelde y R-Way. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que Nico se muere por ti, tonta. Ay, ¿tú crees? Claro que sí. No manches, vino a espiarte. Oye, a ver, Lupita, si quieres, yo a ese güey le pongo unos acá golpes para que aunque claro que no seas mal. ¿Para qué se mete ahora? Nos la trata siempre mal. Ya me caíste mal vos. Está fuera de mi lista de favoritas. ¡Mi macha, Luján! Claro que no. Mira, tú, yo creo que en vez de estar en el Elite
güey, deberías estar como en la academia de guardaespaldas. ¿Qué hija de puta? Sí, ¿no? Sí, tú crees. No, se va a ilusionar, pobrecita. Se va a ilusionar. ¿Nico? Así que eres nuevo. Sí, pero la verdad, no sé cuánto tiempo me voy a quedar. La verdad es que no soporto estar en el mismo lugar mucho tiempo. Ay, pero hay que estudiar, ¿no? Digo, si no, cuando tengas que salir al mundo, imagínate. Digamos que el mundo ya lo conozco, enterito, de norte a sur y de este a oeste. ¿Trabajando? No precisamente. ¿Qué las...? Compitiendo. Ah, porque es muy bueno empezar a trabajar desde joven. Digo, espero que mi hija sí trabaje. Pero si en el trabajo es como en el estudio, será un desastre. La verdad, fíjese que no le he tratado mucho a José Luján, ¿eh? Ay, no sabes. Me saca canas verdes. Se las está cobrando, se las está mandando una tras de otra, una tras de otra. Es una buena niña. Ah. ¿Saben qué? Yo la que ya no soporto es a mi mamá. Se mete en todo y me hace la vida imposible. Ah, da, 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 da. Ay, pero no te preocupes. Debe ser por eso de su enfermedad, ¿no? No, no creo, porque desde antes de que le diera esquizofrenia, ya estaba loca y me hace la vida imposible. Pero no queda ahí. Les inventa. Los delirios de Roberto son gigantescos. Son gigantescos. Y la gente se los cree. Hay que ser huevón. Hipocuadríaca, ¿eso? Eso también. Ay, mi hija es tan maleducada. Estoy decidida a corregirla, aunque me cueste sangre. No estás tan decidida, porque si no te lo hubiese llevado para la casita, querida. Está flojita igual, Alma. Flojita, flojita. Va. Bueno, yo me pongo en el lugar de todo. Está muy floja. Perdón, me estoy acomodando porque estoy un poco cansado de la cintura. Mi mamá está a un pie del manicomio. Es mío. Pero yo a mi tío. Odio los celulares. Bueno. Sí, señor director. Oye, quiero invitarte que vengas a cenar a casa esta noche. Aquí, en el colegio. Sí, ¿sabe qué? Yo creo que esta vez me iba a tener que disculpar, porque la verdad es que... No te voy a aceptar ni una negativa, ¿eh? Te esperamos aquí temprano. Un abrazo, hijo. Pilar, ¿cómo dejaste que se te perdiera en el antro ese, eh? Ay, papá, ya, déjame escoger a mis amistades en paz, por favor, ya. Si te dejara, no tendrías ninguna. Estás con los elegidos, Pilar. Con la criminata, mija. Bueno, papá, ¿y qué culpa tengo yo de que sean unos imbéciles todos? Esos imbéciles son los que manejan este país. Y tenemos que movernos en este ambiente. ¿Tú crees que a mí me gusta? Pues supongo que te ha de encantar estar entre poderosos e hipócritas, ¿no? Pues te equivocas. Siempre termino siendo el gato de todos. Pero lo hago por ti, chiquita. Por mí no te molestes, papá. Mira, mocosa. Quiero que mi hija dé el salto que yo no pude dar. Pilarcita, mi amor, eres linda, inteligente. Usa esas cualidades a tu favor, mi vida. No me sigue convenciendo él. Hace que la hija sea igual que él. No me convence. A veces me da pena ella, Pilar, y a veces la detesto, porque no cae que está haciendo las cosas mal para que todo lo siga saliendo mal. Hay que avisarle a tu mamá que Joaquín viene a cenar a la casa. No sé dónde puede quedar. Pues búscala. Va a estar con el tipo. Con el profesor. Jódeme que va a estar con el profesor. Ay, ay, ay. ¿A qué hora llega Roberta? ¡Ay! ¡No sé! No te hagas tarado, ¿eh? Tú me dijiste que iba a venir. ¡Ay! Creí que a veces venía los fines de semana. No. Tú me dijiste que venía siempre. A ver, toma.
Háblale ahorita mismo. Toma. Es que no me acuerdo del número de su celular. Ay, es que no me sé su celular. Pues yo sí me sé el de mi papá, ¿eh? Y si no es memoria, te vas a quedar encerrado toda la noche. Tú decides. O sea que márcale. Oye, ¿han tenido otras imágenes? Márcale ya. Salí con cualquier cosa, el chiquitito. Desde que no te tengo, ya no sé si voy o vengo. Sin tu brújula perdí la dirección. Desde que no te tengo, ahora es cuando más te llevo dentro de mi corazón. Te la sabes todas, no puede ser. Nunca me imaginé que te gustaba esta música, ese cantante. Es que ese cantante es buenísimo, me encanta. No es para tanto tampoco. Ay, además es un guapo. Se me hace medio afeminado. Ay, qué envidioso. Un poco. ¿Sabes qué pasa? Yo desde que me casé con Pascual he tenido que cambiar mucho. Entonces, a veces parezco mucho más señora de lo que soy en realidad. Bueno, pero espero que no hayas cambiado también el interior. No sé, tengo un gas que está por acá y no se me ha ido. Está guardadito. Espero yo también, pero a veces creo que el cambio fue total. No, la esencia de las personas nunca cambia. Vamos a hacer algo. Te voy a dejar de tarea. Digo, yo soy el profesor, te puedo poner una tarea. Vamos a ponerte de tarea que encuentres a la Galia verdadera, la que está dentro de ti y quiere salir. ¿Qué te parece? Ok. Muy bien, profesor. Ok. Ya está. ¿Mamá? Pilar, vente. Hola, mi amor. Estamos jugando a reconocer canciones, acordarnos de viejas. Sí. ¿Quieres jugar? No me gustan los juegos, gracias. No me gustan los juegos, gracias. Lo voy a decir a mi papá. ¿Qué con los poderosos te eché de acá? Mi papá te está esperando. Ay, es que me colgué horrible, ¿verdad? Gracias, maestro. ¿De qué? Propio. ¿Seguro no quieres jugar? Tengo unas canciones. Mira, maestro. Lo soporto en clase por obligación. Pero los fines de semana prefiero divertirme de otra forma. Acá se la dio. Vale a la carta. Vale a la carta. Seguro Lupita acomodó todo. Mía, olvídate de esos papelitos, por favor, ¿sí? ¡Caray! Ay, no, ya sé. Ya sé, ya sé. Voy a clasificar mis cremas. Y porque tengo que hacer la de aloe vera, que la tengo en otro frasco, la del cuerpo. Puedo. Tengo que leerlo. ¿Qué se va a encontrar en ese papel? Por algo lo tiene ahí. Tengo que saber. Bueno, por algo se lo dejó el hombre ahí también. No creo que no haya chismoseado. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Se lo llevó Lupita? Dulce. Se lo llevó ella. Estoy bien emocionada. En el colegio hay un muchacho al que se supone que le gusta. Bueno, creo que a mí también me gusta. Le dice Nico. Tiene el pelo negro, chino y un poquito largo. A mi tía obviamente le encantaría cortárselo. Es becado aparte, como yo, y es buen alumno. Bueno,
Apenas si tengan novedades te voy a volver a escribir. Acuérdate que te quiero mucho. Un beso enorme. Tu hermana que te adora, Lupita. Ay. Lupita. Lupita, no sabes, estoy desesperada. Ay, qué asco. No, 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 qué asco. ¡Ay! ¿Qué onda con Roberta? ¿Qué hace aquí, eh? Ay, Lupita, pasó algo horrible. ¿Qué? Algo horrible, espantoso. No sé qué voy a hacer. ¿Te acuerdas las cosas de mi mamá, las cartas? Cuando acomodaste la caja, no sé qué hiciste con las cartas porque no están. Ya se desaparecieron. Ay, era eso. No, 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 no se desaparecieron. Mira, yo aquí las tengo. Las guardé en un sobre aparte, digo, por si las dudas. Lupita, ¿por qué me haces eso? ¿Qué vas a hacer? No sé. Tengo muchas ganas de leerlas. Oye, ¿me puedo quedar aquí? Claro. Es que no, no sé, como que no quiero leerla sola. Ay, claro, no hay problema. Guau, como que ver su letra es como si fuera a oír por primera vez su voz. Estoy nervioso, ya me puse nervioso. La cara. Cuando se le transforma la cara así, de repente vieron que tiene como expresiones como muy que sobresalen mucho. Dijo que estaba feliz el papá y no era verdad. Qué situación incómoda para el profesor secundario, para el actor secundario no estar en el momento donde una está llorando y la otra es ¿qué es lo que tengo que hacer? Te he estado buscando por todas partes, nenita. ¿Qué haces aquí? ¿Que no te piensas cambiar para la cena o qué? Nena, no te preocupes, te voy a hacer quedar muy bien. No, no, no. Tú tienes un talento especial para hacerme sentir mal. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué te...? La mamá no le dice nada y el papá que le dice de todo. Ella es la mala. No la entiendo. ¿Qué dice? Ay, mamá, por favor, no seas hipócrita. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿De qué? Mamá, me dio vergüenza verte con el profesor de ética. Ah, bueno, por eso. Está complicado a todos lados. Vergüenza y asco. ¿Te gusta, verdad? Ay, por Dios, nena. ¿Te estás imaginando? No, 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 mamá, no estoy imaginando nada, yo los vi. Oye, me estás haciendo la típica escenita de adolescente celosa. Sí, para mí se tiene que separar del viejo, del director, señor director. Literalmente. Pero sé perfectamente cuando dos personas están ligando. Mira, hija, entre tu maestro y yo no hay nada. Ni habrá nada. Lo único es que tenemos intereses en común, nos hicimos amigos y ya, pero... Mamá, en la escuela ya todos me miran mal por ser la hija del director y ahora tú. Tú, amiguita de un profesor, mamá, me quieres hacer la vida imposible. Ay, mi amor, no me digas eso, por favor. Tú sabes que yo te adoro, que eres la persona más importante para mí. Sí, mamá.
tan importante soy. No quiero que vuelvas a ver ese tipo. Por favor. No es nada importante. Cagó en la espalda y la pared. A estos los van a agarrar. A estos los van a agarrar. Ay, no manches, no te vas. Cuéntame. Bueno, pero aquí. ¿Qué tal? No hay nadie en la escuela. Alguien los va a ver. Alguien los va a agarrar. Sí, ya llegaron varios. No han llegado nada. Oye, ¿qué pasó? ¿Y si los de la logia llegan y se reúnen hoy? Nico, no va a llegar absolutamente nadie, ¿ok? Nos van a agarrar, no. Perdón. Bueno, momentos buenos de este capítulo. De este capítulo. Puntuación para el capítulo, voy a poner un 9.95. Tuvo de todo hoy. Hoy tuvo de todo. Momentos que me gustaron, el chiquitín cantando. Había una escena de Roberta. ¿Cuál era la escena de Roberta? Oh, Dios, se me olvidó. Ustedes saben cuál hablo. La que dije en el principio. Que ya fueron tantas escenas, Roberta, que hubo un montón. No me acuerdo cuál era. La que se saltó del coso. Ese. La de Mía ahí. También. Con las cosas de su mamá. Y hablando con el papá. Y ¿qué más? Esas escenas. Nomás. Y esta última de Pilar hablando con la mamá. Esas escenas fueron como más sobresalientes personalmente. No sé ustedes qué onda, qué piensan. Nada, esto ha sido todo por este video, chicos. Muchas gracias a los que apoyan, de verdad, es un montón para mí. Y gracias a los que comparten, a los que me etiquetan. Es un montón para mí todas esas cosas que hacen ustedes. Así que nada, muchas gracias. De verdad, súper agradecido con ustedes. Besotes.